bienvenidos al episodio de Cuídate de la Cámara. ¿Por qué es el episodio? Pues porque con esto damos el cierre a la cuarta temporada para dar paso, descanso, bien merecido, y regresar con la quinta temporada. ¿Y por qué también es el episodio? Pues porque tenemos dos invitados de lujo. Lo van a ver en un momento, pero realmente estamos felices de tenerlos aquí y de cerrar con broche de oro la cuarta temporada. Maritere, ¿cómo estás? Muy bien, aquí feliz y feliz de haber estado con todos ustedes. Y mira, black and white. Blanco y negro y total. Con el twist de color de rojo. Aldito, ¿cómo estás? Muy bien, también feliz, gozoso. Feliz, ya listo para... Y queremos más. Muy bien. Siempre más. Pues ahora, para continuar con el lujo de este programa, demos paso a nuestra invitada guapísima, una chava que realmente tiene un talento impresionante y últimamente tengo que reconocer que la he visto muy bien vestida, muy guapa y me encanta que le guste la moda. ¿Por qué no le damos la bienvenida con un fuerte aplauso a Sofía Castro? ¡Qué guapa! ¡Guapísima, bienvenida! Besos hasta allá. ¡Guapísima! Ya le dije, ¡qué piernas! ¡Ay, qué muchas gracias! ¡Elegante! Y ahora vamos con un hombre que, ¿qué puedo decir? Pues también muy digno, que siempre le digo, tú estás siempre vestido como un caballero inglés. A mí me impresiona la manera en la que siempre se viste y qué mejor que presentarlo a Juanchi Torre, que está metidísimo en la... Juanchi, ¿cómo estás? Bien. ¡Tirititito! Hola, hola. Te vas bajando de un yate. ¡Ay, Juanchi! ¡Es un zambombazo! Vengo de la oficina. Vengo de la oficina. Casual. De tamales. Tuve muy buenas citas hoy y me fue muy bien. O sea que podríamos decir que tu look es después de la quincena, entonces. Sí. Y bueno, ¿por qué no vemos si compran o no compran moda nacional o internacional en los saludos del red carpet de los famosos? Soy Anin Haas desde la alfombra roja de Ileana Yepes y Vogue México. Y estos son los saludos de los famosos. Te extraño, Eddie. Invítame otra vez a tu programa porque la verdad es que la pasamos muy bien. Saludos a Eddie y a todos los que nos están viendo. Hola, Eddie, por favor, cuídame en la cámara. Hola, Eddie, aquí estoy, que vengo a México solo por día y medio a hacer este lanzamiento. Por favor, no me destruyas. Un beso a todos. Que se divierta conmigo. Eddie, espero que apruebes el look del día de hoy. Te mando un beso. Ay, ¿cómo bueno, te pues, yo qué puedo decir, yo los quiero a todos. ¡Qué rogonas! Yo espero que ellas también aprueben el look del día de hoy. Ahora vamos con alguien que según sus looks yo podría decir que se llama... Alicia Manchado, porque siempre están mal. Yo creo que sí sería bueno que aparte de ver revistas, que ojalá y lo puedas hacer, pues también te consigas un stylist, porque definitivamente no, porque a mí sí me brinca que una ex reina de belleza, que lo primero que les enseñan es, aparte del estilo, cómo pararse, cómo tener porte, cómo ver hacia una cámara, cómo dirigirse, cómo tener los usos y las costumbres propias, aunque sea mala foto, no te paras con las piernas abiertas. Desde ahí ya te pasa un rollito que no va bien. No, parece como que sí va yendo, sí. Y dijeron, de que Alicia, foto, y cabrera la penita. Yo, a mí me ha tocado trabajar con ella y no es fácil ella para trabajar, porque sí es muy... No se deja. No se ve mal, está safe, trae un vestido negro. Sí, pero no está pero padre el vestido. No sé. Sofi, ¿tú qué puedes agregar al tema? A mí el vestido, siento que es un vestido que te salva... Pues sí, el famoso. Yo le cambiaría nada más los zapatos. Pues no te salva de Eddie. Bueno, sí, los zapatos. Bueno, o sea, es un... No, a lo que voy es yo no la voy a salvar porque realmente a mí me parece que para usar un LBD, un Little Black Dress, puedes hacer algo mucho mejor interpretado. Sí, y que totalmente. Sí quiso hacer el play safe, pero para hasta hacer esa parte tienes que hacerlo bien. Ni siquiera el fitting se le ve, o sea, el vestido sí, no se le ve bien su fit. No, aquí yo estoy igual con Eddie. Definitivamente cuando no naces con eso, ayuda. Tienes que contratar a alguien para que te ayude. Y más si eres una ex-ray. Yo sí te daría 6 solamente porque trataste de hacer play safe. Y ahora vamos con alguien que de verdad yo amo y adoro, me encanta su estilo, la quiero, Fernanda Aragones. Fer normalmente no trae el pelo así, pero a mí me encanta lo classy de Fer. Lo único que sí es que no ha reconocido y no ha escuchado, ella que sale todos los días en el programa, que no, la bolsa la tienes que dejar en otro lado. ¿Cuándo te van a tomar la fotografía? Por favor, de ahí en fuera a mí me fascina. A mí no me gustan los zapatos. A mí no me molestan. Se ven ahí como muy comodones. Pero está lindo, se ve lindo. Ay, negro y luego el toque de plata. No, a ver, no me la vayan a echar encima porque es fea. La vamos a echar encima. A ver, ahorita me brinca y me muero. No.
Ese sí es el digno LVD. Sí. Yo le voy a reconocer algo. Y que ojalá y las demás puedan aprender de ella. Me encanta cómo tiene ella su pose. Mira, con sus hombros alineados, claro, que eso es algo que te enseñan siempre. Y cómo dobla ligeramente la rodilla de uno de los de una de las piernas. Que eso realmente se ve muy, muy bien. Y yo le pondría un 8.5. ¿Tú, Aldo? 8. Yo un 9.5. A mí, es que a mí sí me gustó, sí, o sea, hasta 10 creo, porque me gustó. No, es que me gustó. Yo le pongo 9 por lo de la bolsa. 9. Nada más. ¿Tú, Juanchi? Sí, también 9, está bien. Ay, sí, yo 10. ¿Cómo andan regateando las calificaciones aquí? También en esta sección regatean muchas cosas. Es la sección favorita de Aldo Rendón, de Maritere últimamente y de todo el público que nos escribe en las redes sociales. Y es antes y después de la quincena. Marta Sánchez, antes de la quincena. Es ochentero. Pero ella sí cambió totalmente de su rostro, ¿no? Y ahora veamos qué justicia se hizo Marta Sánchez después. Se ve mejor. Pero ¿por qué se la pone en labio? Pues porque lo que pasa es que los hilos rusos y la boquita, se le pasó. No se cirujen tanto. Pero en España se usa mucho ese labio. No es tan fácil. Lo que sí no le ha cambiado es la mirada así como de sufrida, como de... No dejen de ingresar a canalsony.com/cuídate para encontrar todo el contenido que no viste en el momento en el que estaban prendidas las cámaras. Y ahora sí nos vamos con la mujer más bella de este mundo, a la que yo más amo. ¡Mi mamá! Y es... ¡La vamos mía! ¡Vamos un corte! ¡Cuídense de la cámara! ¡Bravo! Y continuamos con el segundo bloque de los criticados, en este caso una mujer la cual yo quiero mucho, Eva Longoria, veamos cómo lo hiciste esta vez. La foto no hace nada de justicia, nada porque se la tomaron angular. Si te vas a poner este vestido con el corte que se ve, la parte del gordito de la boobie, que es el gordito traicionero, todo el mundo sabemos que lo es, hay que tener cuidado porque sí se te nota mucho. Sí. Y luego también en este sentido, estos cortes de high-low son peligrosos, son cortes que más a casi nadie le hacen para las chaparritas justicia. Entonces, en este caso sí podría decir que a mí no me gusta el look, se me hace que es un look que estuvo fuera de lugar para Eva. Me encantan los stilettos, se me hace que están muy, muy padres y me gusta que usó en un evento de noche el blanco que tanto lo hemos aplaudido. A mí se me hace que parece Nadia Comaneci, se ve espaldona, se le ve aquí el desto, el pie se le ve ahí muy como el pero... Sí, se me hace una de las latinas mejor vestidas en los red carpets. Y sí creo que esta es una mala foto. Se ve mal en esa foto. El look está bueno, pero ese corto con largo no es para las chaparras. No. A mí me gusta muchísimo el vestido. Yo siento que es una mala foto. A mí me gusta el vestido. Yo igual, como soy chaparrita, a veces nos queremos arriesgar un poquito. Arriesgate. Y no lo sale, pero a mí me gusta mucho el vestido. Es que se le ve apretado de arriba, ¿eh? Ella siempre es como muy sexy y aquí no se ve, entonces como que no es el look que siempre para maneja. Para mí podría entonces, ser un 7.5. ¿Para ti, Aldo? 6. Para mí 6. Juanchi. Sí, también le doy un 7. Y ahora vamos con una mujer muy guapa que a ella sí le hace justicia la maternidad. Cada vez que tiene un bebé se recupera pone y mejor. Se ve impresionante. Geraldine Bazán en la alfombra roja de 3 parejas, 10 parejas. Y bueno, pues aquí trae un pantalón que a mí sí me gusta. Tengo un peligro con la parte del pantalón. No me gusta el calzado que usó y cómo se le ve. Y luego parece como que se lo jalaron demasiado. Tiene un bombacho, pero raro. ¿Qué es buena combinación de... ¿Cómo lo podríamos definir? Buena combinación de color. Mala interpretación de fit. Está muy mal el fitting. El calzado yo le pongo tache porque le arruinó con ese corte cuando el pantalón te agarra así. Oye, pero Maritere ahorita que dijo de que qué zapato le hubieras puesto. Ajá. Uno, o sea, que una tirita aquí nada más. Sí. Una. Y ya para que se vea tantito más larga la pierna. Me gusta su make-up también, que está bastante ligero. El pelo me gustaría que se hiciera algo diferente. Al contrario, también. Yo le recomendaría que se lo corte un poquito más porque ahorita viene mucho esa onda y que no sea tan como... liso, planchado, precioso, porque perfecto. Hoy te puedes hacer algo más y dejarte ver un poco más el rostro. A mí me gusta, pero yo lo mismo, los zapatos, siento que está todo ahí junto. Sí. A mí no me disgusta. Yo le tampoco. Pondría un 8, sí. La verdad. ¿Ustedes? 8, yo también. También 8. 8. 8 democrático. 8. 8 democrático. Y te mandamos 8. Un beso. Besos. Y ahora nos vamos con alguien que nunca se ha caracterizado por cómo se viste, honestamente. Es un cuate que pues está metido en la actuación, es un cuate que siempre se ve relajado.
Me preocupa muchísimo el tema de que interpreten mal las tendencias. Sí, la tendencia es un tema de calzado deportivo, pero bien interpretado. Esta no es una interpretación correcta. Por eso, pero ¿por qué se puso ese calzado deportivo cuando normalmente no se lo ponían los años atrás y se ponían un blazer, unos jeans, una playera y unos zapatos? ¿Por qué se puso ese calzado deportivo? Porque algo leyó o algo interpretó de algún lado y decidió irse con eso. Y es donde la está regando. Ahorita el hombre, viene la época del hombre donde se está arriesgando más. Yo me imagino que lo quiso hacer, obviamente no le atinó. Porque bueno, ve las arrugas del pantalón. Sí, no. Definitivamente no, son muchos colores y esos tenis no son para unos pantalones. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué no le das la recomendación, ya que trae los tenis y los compró y gastó? ¿Cómo debería de ponerse esos tenis? Porque creo que también hay que ayudar y decir. Uno no debe ver el pantalón por dentro en unos tenis de ese tipo. O sea, van afuera. El pantalón tiene que ir completo. A lo mejor yo me hubiera desabrochado el blazer porque vienes con un look más sport. Claro. Y definitivamente no puedes hacer el pis, ¿no? En no, este caso a mí sí me da pena, pero pues, si no somos honestos, entonces ¿qué nos queda de programa? Es un 5. ¿Alguien le quiere pasar de calificación? Es un 5 democrático. Estamos en la era de la democracia, señores. Y es un 5. 5 para Julio Camejo. Ahora nos vamos a ver quién es el jefe de quién o la jefa de quién. Según sus outfits, que quede claro. En este caso, no vamos a juzgar por sus outfits. Por ahí yo me enteré que, como saben que viene la quinta temporada de Cuídate la Cámara, todos los artistas de distintos lados decidieron hacer un voto a favor de Cuídate la Cámara quinta temporada y decidieron posar para nuestra tan cámara. ¡Ay, famosos somos! Veamos ya. Veamos qué fue lo que nos es regalaron. Es que no se pierden el programa. Ahí está. Ay, Rihanna, Cuídate la Cámara. La amo. Que aparte a mí... Todos la criticaron con el vestido que enseñaba y yo la amé. La amé. Me encantó. ¿De verdad la amaste? Me encantó, sí, la amé. Y es veamos guapísima. Ahora quién más nos dice cuídate de la cámara. Julio Iglesias. Ay. Que también nos dice cuídate de la cámara. Todos se unen a Cuídate la Cámara porque ellos van a estar en Cuídate la Cámara. Entonces, pues ya se están preparando. También ellos quieren señalar y decir que Cuídate la Cámara. Y luego sigue Laura Bozzo, que también se une a Cuídate la Cámara. Entonces, tu compañera de Pilates también hace Cuídate de la Cámara. Es bien elástica la Laura Bozzo. A ver, ¿dónde está bien Laura Bozzo? Ándele, pero ella diario, ella directa. Diario hace así en su programa. Sí, le gasta. Y ahora está saliendo. Invítame, por favor, cuando venga. Y bueno, pues yo creo que ha de ser todavía más novio de Sofía porque en su última aparición. Bueno. Enseñó todo lo que podía enseñar, ¿eh? Y ahora nos vamos también con una mujer que creo que sí es un ícono realmente de la moda y es a Jessica Parker, a cual amamos cómo se viste. Y ella es más hasta digna, nada más le hace, cuídate de la cámara. Seguro le estaba sudando el sope como a mí. Entonces no quiso abrir. La aleta. Y también, pues ahora, una de las mujeres más famosas de Estados Unidos. ¡Yo! Ella hace, cuídate de la cámara. ¡Mi mamá! ¿También? Tu mamá. Oye, ¿quién juzga vos? Yo sé que por eso no me hago ella. Ella sería el boss, ¿verdad? Ella sería la jefa de todos. Ella es la madrota del espectáculo, por decirlo de alguna manera. Es como la Carmen Salinas de Estados Unidos. Bueno. Y ahora, oye, también Justin Timberlake también decide unirse a Cuídate la Cámara y también nos presenta. Yo le doy a Justin aquí a Justin. Te digo que en hombres es de los mejor vestidos. Definitivamente. Oprah y Justin podrían, en cada quien en su género, haber sido los patrones. Justin se viste muy bien. Bueno, es que cada quien Oprah es como la patrona de todo y Rihanna es como su... Sí, bien. Así es. Como su. Me gustó. Y bueno, pues después de ver quién es el patrón y quién le sirve al patrón, ¿por qué no vamos a un corte y cuídense de la cámara? Y continuamos con el tercer bloque de criticados y vamos con... una de las mejor vestidas del medio del espectáculo. Tengo que decirlo y reconocerlo y no lo dejo de decir. Cecilia Suárez está preciosa.
A mí me encanta. No sé quién me dijo por ahí, ay, Eddie, ¿no se te hace que es como de moño de regalo? Le dije, bueno, se ve que estás perdido en la moda, porque pareciera que fuera al contrario, como una mariposa que se abre como la parte una de... mariposa. Y que tengo que decir algo, este tipo de vestidos solamente le quedan a mujeres que son así de delgadas, que así no de estilizadas y que no tienen tanto busto. Ojo, sí. Si tienes mucho busto, evítalo, porque entonces sí, no, en vez de verte clase y elegante, te vas a ver como teibolera, exactamente. A mí me encanta, nada más yo le hubiera puesto unos aretes más largos, pero la veo divina. Sofi, ¿tú qué le pondrías? ¿Un 10? Sí. Total. Yo también le encanté. No, a mí me encanta. Ella todos los días y todos los eventos tiene su stylist de cabecera, que es Juan de Dios. Entonces, sí, es lo que tienen que hacer, que siempre tener a alguien que te vista, que te ayude. Entonces, la verdad, ella siempre lo hace muy bien. Como Sofía, que hace lo diferente. Mismo. Sí, Aldo. Muy, aplausos a Aldo, al estilista. Muy bien. Yo no le cambio nada. Tiene como muchísimo porte y como mucha clase. Pues sí, es un 10 unánime, ¿no? Tiene 10 para Cecilia Zúñez. Y un abrazo. Y un abrazo a Juan de Dios, que también ya ha estado aquí por el programa y es bastante simpático y también le hace bien a la crítica. Y ahora vamos con una mujer que, pues, hace tiempo a mí se me hacía una de las más guapas. Hoy en día, pues, creo que a final de cuentas las cosas van cambiando y creo que ya le ha dejado echar algo de ganitas. Veamos cómo se ve. Catherine Zeta-Jones. Veamos. Creo que ella ya no está en su mejor etapa de delgada y me hubiera gustado algo más liso para ella, en este caso. Lo hubiera preferido. De ahí en fuera, pues, sí, está súper lindo su make-up, está lindo la pose, está lindo el vestido, no está mal. Pero a mí no me vuelve loco. A mí no me gusta el vestido. O sea, a mí ella se me hace guapísima, pero sí el vestido. Sí, no. Tiene que renovarse, la verdad. También se descuidó, se casó con... Egan también. Se descuidó porque se casó con Michael Douglas. Sí. Ay, pero ya... Yo le hubiera puesto un vestido de un solo color. Yo también. Ese hubiera sido mi recomendación. Ese hubiera sido mi recomendación. Completamente. Porque ya no está en el mejor cuerpo para ponerte algo tan printeado y con esas curvas que van en medio y que curva, claro, la curva en medio no te ayuda. Sí, no. Yo le pongo un 8. ¿Cuánto? 6. Yo un 8. Un 8. Yo un 7. Yo coincido con Sofi y le pongo un 7, porque cuando algo no te cuaja, no te cuaja y no puedes estar regalando las calificaciones. Eso sí. Y ahora vamos a conocer las nuevas colecciones de zapatos que hay en Sears, en Calzado para Dama, y pueden ahí realmente encontrar un montón de opciones para comprar. Hola, soy Fer Aragonés y estoy aquí en Sears México, donde les voy a enseñar algunos looks de zapatos para mujeres. Tommy Hilfiger es de las marcas que más opciones tiene para verano, desde zapatos para la playa, para la alberca, hasta algo como más formal para salir, como son las alpargatas que se pueden usar en el día, hasta unas chanclitas aquí como monas con el logotipo en medio, como las que escogí para este primer look. Chile es una marca mexicana y tiene muchas opciones que te hacen ver como bien vestida, aunque sea verano. Hay muchísimas opciones y yo escogí esta porque es sencilla, pero al mismo tiempo es elegante. Nine West es para una mujer como mucho más grande, igual y más ocupada, igual una empresaria o alguien que trabaja, mientras que Westies es para alguien más joven, ¿no? Como vemos aquí, unos tenis que de repente tienen brillos en un color que es entre nude y como bare, un cafecito. Y Nine West, un zapato que, aunque es un zapato que no tiene tacón, perfectamente puedes usar para algo mucho más formal, ya sea irte a comer, una cena, lo que sea. Aunque sea verano, siempre es muy buena idea tener un zapato clásico, negro, cerrado. Y en Diego Torreblanca encontramos este típico estileto negro, que es como tener un little black dress, pero en zapato. El tacón en dorado y una pequeña línea, ¿no?, que también va en ese color. Soy Fer Aragonés y estos fueron los looks de zapatos para mujeres en Sears México. Bueno, y aquí está el mejor ejemplo de que puedes usar muchos pares de zapatos, te puedes comprar muchos pares de zapatos y que no te tienes que gastar una millonada. Mira, tú vas a mi closet y lo que más hay son zapatos y bolsas. Porque el vestido caro lo usas una vez, es visto y ya. Y ahora nos vamos con una sección que siempre ha sido alimentada por el público, por todos nuestros fans.
Y bueno, pues. Ay, yo me pondría eso feliz. Así podría. Claro, no, me queda claro. Yo lo que veo es que esta mujer. Aldo, está bien. No, esta mujer estaba siendo infraccionada por el policía por su mal vestir. Ay, si no, te fijas, ahí está el policía. No la dejó pasar. No. Imagínate. Y sí hay una tendencia a layering, pero layering tiene que ser en capas sí. asimétricas. O sea, lo viene desde la tendencia. Entonces, si te vas a poner varias layers, varias capas, perdón que hablo en inglés y en español, que es una locura, pero debes de usar algo que es más corto, luego si vas a usar algo, luego largo, luego un asimétrico, luego un corte, entonces se te ven todas las capas. Pero si te pones todas las capas como plasta, pues más bien parece como las abuelitas cuando nos ponen y nos ponían y nos ponían, o nuestras mamás cuando nos ponían el chaleco, el otro chaleco, la otra chamarra. Tápese, que nos obligaba mijito, todo, ¿no? Entonces, pues la verdad creo que no se ve tan bien y bueno, pues te mandamos pues sí. un beso donde quiera que estés. Y ahora nos vamos con la sección más triste para nosotros, donde realmente lloramos todos porque de este lado de la cámara nos sacan todas las imperfecciones que tenemos. Señores, como nos ven realmente en la tele y como nos ven en las fotos, no somos así. Nos estamos hacen maravillas, maravillas aquí. Pues veamos a nuestra querida Lindsay Lohan cómo se ve en Odio el HD. No, pero ella bueno, se la moquetearon pues, en la cárcel. No, yo creo está que ya... Está cansada, Lindsay, no, también. El HD sí no está tan padre. Está lleva cañón. Lleva tres días sí, sin dormir. Pero trae es que te sacan hasta morado. El puntito. Todo. Todo. Se sujera ahí lo cochón. Sí, sí, sale todo. HD, sí. Todo. Pues lo que sí es que Lindsay Lohan está muy chavita y sí, ya se ve como de más grande, ¿no? No, ya... está, sí, está parece bien. Laura Bozzo. ¿Y qué les parece si para la parte más triste del programa, porque a mí siempre me da tristeza despedirme, nos paramos todos y nos despedimos ay, del público? Sí, ¡nos en esta temporada! En esta temporada. ¡Ay! ¡Qué felicidad! Por favor. ¡Vamos ya! Se acabó. Nos abrazamos. Sí. Recordándoles que no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales y ver nuestros programas los lunes y los sábados por Sony. Y también, si se lo perdieron, en YouTube, en www.estilodf.tv o seguirnos en el Twitter @estilodf, en el Twitter de Aldo. Aldo Rendón. En el Twitter de Sofía. Sofía John Bajo 96 Castro. En el Twitter de Maritere. @MAlessandri. En el de Juanchi. @ModaNacional. Y a mí siguen mandándome todo lo que quieran, hasta sus mentadas de madre. @Edismol. En el Twitter o en el hashtag Cuídate la Cámara. Y hashtag SOS Edismol. Los vemos en la quinta temporada. Y recuerden, ¡cuídate de la cámara!